A todos y todas, están bienvenidos a un nuevo vídeo más sobre Inazuma Eleven de Skills of Arcane, chicos, y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre esta magnífica nueva serie. Bueno, nueva, me entendéis. Así que vamos a hablar hoy sobre quién es el portero legendario, ¿vale? Vamos a barajar diferentes teorías en las cuales vamos a ver quién puede ser realmente este personaje, que es un personaje hasta ahora es un misterio quién es, ¿no? Entonces, creo que hay varias teorías. Yo he pensado cuatro, ¿vale? Y voy a intentar desarrollarlas lo máximo posible, ¿vale? Este vídeo lo estoy haciendo sin guión, es decir, voy a intentar explicarlo lo mejor posible, pero creo que este vídeo va a ser interesante, así que os recomiendo que os quedéis hasta el final, porque vamos a barajar diferentes teorías sobre quién es este misterioso portero, el portero legendario. La primera teoría, y la menos probable, es que estemos ante un nuevo personaje, es decir, un personaje que hasta ahora no lo hemos visto, es decir, cualquier personaje que, es decir, no le conocemos porque es nuevo. Digamos que nos podrían estar haciendo aquí una broma los de Level 5 y hacernos pensar que es Mark, que es lo que cree todo el mundo, ¿no? Pero a lo mejor nos están aquí haciendo, pues eso, una bromita, y quizás sea un personaje nuevo y no tenga nada que ver con Mark. O a lo mejor sí que tiene una relación con Mark, pero no es él, es un personaje nuevo. Así que digamos que esta es la teoría más simple, por así decirlo, es decir, no hay mucho sobre lo que teorizar aquí, es decir, simplemente podemos ver que es que no se le ve la cara, entonces todo el mundo dice que es Mark, y yo creo también que es Mark, pero también tenemos que barajar que puede ser un personaje nuevo, que sí que puede que tenga alguna relación con Mark Evans. La segunda teoría es que este personaje es Héctor Helio, y bueno, la verdad es que sí que es posible que sea Héctor Helio, más de lo que pensáis, porque daos cuenta de que esta línea temporal conocemos muy poca información, no sabemos realmente qué ha sido de Mark ni nada, no sabemos qué ha sido de David Evans, no sabemos qué ha pasado con nada de esto, si Ray Dark hizo lo del incidente de los Inazuma Eleven hace 40 años y toda esa, todo ese tema, y realmente no sabemos si... es que no sabemos, o sea, realmente no sabemos muchísima información que nos hace falta para realmente saber quién es con más exactitud, pero con lo que tenemos es con lo que tenemos que teorizar, y sí que es posible, de hecho yo creo que va a ser esta, fíjate lo que te digo, a ver, me gustaría que fuera Mark, ¿vale? Yo quiero que sea Mark, pero creo que va a ser Héctor Helio, ¿vale? Y la verdad es que podría ser él, así que, bueno, digamos que mi teoría es que... digamos, David Evans tiene estos guantes, que son los suyos, sabéis que estos guantes son los de David Evans, y estos guantes, en vez de dárselos a Mark, como en la primera temporada, que se los dio para el Fútbol Frente y tal, bueno, no se los dio él personalmente, sino que son suyos y se los dio Hillman, así que estos guantes se los dio, digamos, en esta línea temporal se los dio David personalmente a Héctor Helio, y Héctor Helio está en Japón. Lo que falla de esta teoría es que, digamos que Héctor Helio es de Costail. En este momento de la historia, en principio no debería estar en Japón, tendría que estar en Costail entrenando, pero como os digo, no conocemos ningún detalle sobre qué es de estos personajes, es decir, que podría ser perfectamente. Además, la complexión del cuerpo no es muy Mark Evans. Mark Evans no está tan, digamos, tan fuerte, ¿vale? No es que sea aquí tampoco... No es que esté aquí el tío esté súper fuerte, pero vamos, digamos que esta complexión del cuerpo, no sé si me entendéis, esta complexión del cuerpo se parece más a la de Héctor Helio que a la de Mark Evans. O sea, Mark Evans es más bajito y tal, así que en el caso de que Mark Evans haya crecido mucho, que sí que es posible, porque ya sabéis que en esta temporada los personajes están más crecidos, digamos que sí que puede que sea Héctor, ¿vale? En el caso de que no sea Mark, yo creo que lo mejor sería que fuera Héctor, porque si es otro personaje... Hombre, también puede tener relación con Mark Evans, ese personaje nuevo, pero creo que es Héctor Helio, aunque lo más seguro es que sea Mark, ¿vale? Lo más seguro es que sea Mark, pero fíjate que yo creo que... Tampoco me gustaría mucho que fuera Héctor, pero evidentemente, al igual que todos, yo creo que lo mejor sería que fuera Mark. La tercera teoría, en la que seguramente nos destrozaría los sueños, las ilusiones, sería que fuera Darren LaChance. Sí, o sea, esto es posible y pensarlo, porque además este personaje tiene más relación que Héctor Helio con la segunda temporada, entonces... Digamos que puede ser Darren, ¿vale? Sé que es algo terrible de escuchar, ¿vale? Sé que nadie quiere que sea Darren, nadie quiere que sea Darren. Y a ver, a mí Darren no me disgusta, es más, un personaje que me gusta porque me transmite un buen sentimiento de que es buena gente, ¿vale? Y me gusta, pero digamos que Darren no va a ser el portero legendario, ¿vale? Porque el sobrenombre que le han puesto a este personaje es el portero legendario. Y eso solamente puede encajar con... Héctor Helio, con Mark Evans o con un personaje nuevo que podría ser también. Así que digamos que Darren, el portero legendario, que es el portero legendario, a no ser que en esta línea temporal esté rotísimo y sea Darren, y en el caso de que Mark le haya dado sus guantes por algún motivo, o en lo del personaje que puede ser uno nuevo, quizás Mark le ha dado los guantes a un nuevo personaje, ¿vale? Eso también podría estar dentro de la primera teoría que he dicho. Así que esto de los guantes, realmente no sabemos si es Mark, porque Mark se los puede haber dado perfectamente a otra persona, es decir, a lo mejor en la primera temporada, digamos que Mark tenía los guantes, ¿vale? Y se los ha dado a otra persona, ¿vale?
Así que se os ha dado otra persona para este nuevo Final Frontier y a lo mejor Mark está en otro sitio. Pero sinceramente, creo que nos han dejado tan claro que es Mark, que yo creo que es una broma increíble, que creo que no es Mark, aunque me gustaría, pero yo creo que nos están aquí haciendo una broma bastante seria. Y realmente no es, o sea, está bien hypearse, ¿vale? Porque evidentemente esto lo han hecho para dejarnos, nos han dejado para dejarnos con todo el hype, pero realmente os creéis que van a ser tan obvios, porque, vale, si a lo mejor son tan obvios y simplemente han querido dejar este hype 2 meses, o a lo mejor han querido ser tan obvios o parecer obvios para hacernos una broma y luego que sea otro personaje, ¿vale? Creo que pueden pensar, bueno, sí, les gastamos aquí una bromilla de que es Mark y luego no es, ¿vale? Que igualmente va a ser un portero épico, sí, depende de quién sea, pero a ver, yo creo que este portero, si es el portero legendario, va a ser épico. Y bueno, esta es la segunda teoría, que puede ser darle a la chance, pero como os digo, esta es la menos probable, o sea, esta de las teorías que he dicho, creo que es la menos probable. Y la última teoría es que este portero es Mark Evans, y sé que todo el mundo, incluido yo, quiere que sea Mark Evans. Y chicos, realmente tenemos que mantener la esperanza de que sea Mark Evans. Realmente espero que dentro de 2 meses, que es cuando es el siguiente Walker, el volumen 5, espero que revelen la identidad de este personaje, espero que sea Mark. Pero como os digo, por el tema de la complexión del cuerpo, me parece extraño que sea Mark, aunque es posible que haya crecido. O sea, a mí me parece más Hector Helio que Mark. Y bueno, la verdad es que esa relación que yo he visto y que mucha gente también ha visto es que el líbero, el, bueno, no sé cómo se llama, el pelo rosa este que se parece a Austin, digamos que se parece mucho a Mark y además es líbero. Esa relación con el líbero, de que Mark era líbero en la segunda temporada, de que, es que, o sea, es que hay muchas pistas para que sea Mark, pero como os digo, yo creo que esto es una broma muy grande de Level 5. Espero equivocarme y espero que no se cumpla esto de que es otro personaje o que sea Héctor, aunque Héctor, como os digo, me encantaría que fuera también, pero tiene que ser Mark, como sea, porque si no sería una broma muy grande. Y bueno, digamos que esto es el vídeo. Yo no sé si se os ocurre a vosotros alguna otra teoría. He oído gente decir que es el hijo de Mark, y es como, no, el hijo de Mark no puede ser, porque en esta época Mark Evans tiene 13-14 años, entonces no creo que tenga hijos, y mucho menos con la edad de 13-14 años, entonces es imposible, ¿vale? Así que si es un portero, puede ser, digamos, que puede ser cualquier personaje nuevo, que si fueran listos harían una relación con Mark Evans, es decir, porque si tiene los guantes de Mark Evans, bueno, de David Evans, es porque tiene alguna relación con David Evans o con Mark Evans, entonces si es un personaje nuevo, alguna relación con Mark Evans, o sea, esto, tener claro que esto, si no es Mark Evans, va a tener relación con Mark Evans, ¿vale? Va a ser 100% seguro que tiene relación con Mark Evans, porque esos guantes no los tienes porque sí, los tienes porque tienes alguna relación con la familia Evans. Entonces, digamos que si no es Mark, va a ser algo relacionado con Mark, así que no os preocupéis, solo que sí que es cierto que va a ser muy decepcionante si no es Mark, pero, o sea, tiene que ser Mark, ¿vale? Eso es lo principal, tiene que ser Mark, pero si no es, va a tener relación con Mark Evans. La segunda teoría es que puede ser Hector Helio, que también puede ser, porque esto también tiene relación con Mark, no tan directa como cualquier otra cosa que podría ser como un amigo de Mark que no conocemos, pero puede ser Hector Helio. De hecho, como os digo, por la complexión del cuerpo me parece más Hector Helio, pero eso es algo mío que a lo mejor me estoy fijando yo y ya está. Y la segunda, bueno, perdón, la tercera es que es Darren, que esta es la que no quiere nadie y que no va a ser, ¿vale? No os preocupéis, yo la he puesto porque mucha gente también dice que es Darren en plan de broma, y yo la he puesto porque es algo que podemos también barajar, entonces no sé, pero Darren no va a ser, ¿vale? Y la última teoría es que va a ser Mark, que esta es la que quiere todo el mundo, la que es más probable, pero como os digo, estos son japoneses, ¿vale? Son japoneses, nos pueden estar haciendo aquí una broma muy seria, entonces no os emocionéis tan fácilmente, porque aquí no se ha confirmado que es Mark. Sí que os podéis emocionar, en plan, os emocionéis de que es Mark, wow, va a ser Mark, vale, sí, pero hasta cierto punto, ¿vale? No os pongáis en plan, es Mark, porque no es Mark, de momento no es Mark, es un personaje anónimo. Así que chicos, este es el vídeo, espero que no malinterpretéis el vídeo, no quiero decir que vaya, no quiero quitaros la ilusión, si queréis estar emocionados, es lógico, yo también estoy muy emocionado, pero digamos que no me quiero emocionar antes de tiempo, no quiero, ¿cómo decirlo? No quiero fliparme antes de que llegue el momento de saber quién es, porque, a ver, yo cuando vi el tráiler me flipé muchísimo diciendo es Mark, pero luego con cabeza fría te paras a pensar, es que son japoneses y nos están haciendo aquí una broma muy grande. Así que chicos, este es el vídeo, si os ha gustado podéis dejar un like, ¿vale? Lo agradecería mucho. Si os ha gustado podéis dejar un like y bueno, disculpad que no estoy subiendo Galaxy últimamente, traeré los desafíos que me habéis pedido, ¿vale? Porque los tengo grabados, pero aún los tengo que editar, tengo que subirlos, tengo también muchos partidos, tengo fichajes, así que no os preocupéis, ¿vale? Dadme un poco de tiempo para traer Galaxy de nuevo y ahora que estamos un poco más con Ares, digamos que aprovechéis para disfrutar estos vídeos de Ares y ya está. Así que nada, esto ha sido todo. Si os ha gustado podéis dejar un like, un comentario, suscribiros al canal, así que favor de del equipo definitivo y nos vemos en más vídeos. Hasta la próxima. Adiós.